Varios profesores de países como los Estados Unidos, Colombia y Alemania están brindando lecciones durante los cursos de verano en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Se trata de Sabine, quien viene de Alemania, y Alejandro Ordóñez de Colombia, además de Nathan y Caroline de Wall State University en Indiana, y los estudiantes de maestría de este mismo centro de estudios, Gabriel Sánchez, Ángela Bolívar y Gerardo Sánchez. Y lo veo que tienen todo mucho éxito y muchas capacidades para aprender la música más y más. Y entonces mi deseo es que lo puedo enseñar a ellos más cómo arreglar los dedos y el sonido y escuchar más que pensar, oh, eso no funciona y eso no funciona. Mejor mira que funciona para ser más y más mejor. Pues la verdad me parece una muy buena experiencia, no solamente pues personalmente es una muy buena experiencia, pero creo que es más para los muchachos de Pérez y todo eso, que los cuales tienen unas grandes oportunidades de aprender nuevas cosas, de tener nuevas visiones de lo que están haciendo. Cada vez que vengo a Pérez Celedón, siempre ha sido una muy buena experiencia. Conocer nuevos colegas de alrededor del mundo y trabajar con los estudiantes de esta región. También, además de todo ese trabajo que él está diciendo que le interesa, tienen la oportunidad de traer estudiantes de maestría internacionales, varios de Colombia y uno de Costa Rica. Los docentes afirman que los jóvenes tienen mucho talento y además destacan este proyecto de música alejado de la capital del país. Tienen muchos talentos, aunque solo he escuchado muy poco este momento, pero mis clarinetistas son súper buenísimos. Yo veo que tienen muchísima motivación y todo, aparte de eso, es buen organizado, que es muy importante para tener espacio y concentración para la música. Entonces yo veo que es estupendo que tenga esta escuela acá. Los profesores esperan esta semana compartir sus conocimientos con esos estudiantes de Pérez Celedón.